Te me lavamos la cara, los dientes y vamos, ¿no? Que ya es tarde. ¿Ya? ¿Despertamos? ¿Qué pañal? ¿Pañal? A ver, tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeño se fue al fondo del mar y un tiburón le dijo: ven acá, ven, 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 ven para acá. Mañana jugamos y nos regresamos, ¿verdad? Me avisan. Sí. ¿Y le pasa lo que se llama? Sí. ¿Ya vas a ir? Pero no, vamos a las 7:45. Oigan, ya vamos llegando aquí al estadio, aquí al club, pero como siempre nos checan, tenemos que ponernos así. Pasamos, ¿no? Boca. Vámonos. Ahí vamos. Un besito. Un beso, boca. Eso, mi amor hermoso. Te voy a ver mañana, papi. ¿Mm? A ver. ¿Te vas con tu papá? Porque ya es tarde, papi. Mira. Ya me voy porque ya es tarde, mi amor. Sí, mi amor. ¿Te vas con tu papá? Ay, bueno, vámonos ya. Ahí les digo que te meta la maleta. ¿Sí? Bye, mi amor. Ya, bye, ya, ya. Bendición, papi. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y... Amén. Ay, mi amor. Vente para acá, flaca. ¿Por qué no hay nadie? No, pues porque los vienen a dejar. Ay, mi amor. Vaya, amor. Te amo. Dios te bendiga. Échale muchas ganas. Siempre que llegan, tienen que entrar por esa cosita que ven ahí. No sé si ven, miren, ahí va a entrar Yori. Que es una cosa que lo sanitiza. Vean, como que sale de ahí agüita o algo de sanitizante. Y luego ya, pasando por ahí, ahora sí se va. O sea, ya va camino para entrenamiento. Me voy a la casa ahora sí. Y el Camilo viene renegando porque viene en el porta bebé. Voy a ir a la casa. Y estaba pensando si... ¡Ay, ay, ay, ay! Se caen, se caen. Estaba pensando si me compraba un café, un Starbucks. O... ay, no, mejor no, porque vean la fila que hay. No,
Ok, Starbucks no será el día de hoy. O al menos a esta hora no. Hace rato que llegué aquí a la casa, me voy a poner a hacer rápido ejercicio. Hoy me toca hacer nada más cardio. Entonces voy a hacer un poco de cardio. Voy a hacer mi cuarto de lavado porque la puerta de ahí está fallando. Entonces esa puerta está fallando y no me quiere abrir. Entonces iba a salir a saltar la cuerda ahí afuera, pero pues bueno, no se puede. Entonces voy a tener que saltar aquí en el cuarto de lavado, como pueden ver todo. Pero bueno, déjenme hago rápido ya para desayunar porque tengo un montón de hambre. Ya quedaron mis chilaquiles y mi café. Lo paso ahí porque como no me termino todo el café, ahí lo guardo y ahí se queda ya para todo el día. Entonces me lo tomo más en la tarde. Me hice un huevito estrellado y ya a mis chilaquiles le puse crema, queso, pollito. Y pues a ver qué tal. Ahora sí vamos a desayunar porque ya hace muchísima hambre. Al Camilo le hice huevito, manzana y un tantito pollito porque no se lo acaba a veces. Ya está aquí él dormido, ¿no? Pero siempre quiere comer él. Porque es un niño grande, ¿verdad, Camilo? Siempre quiere comer él solo, pero tira toda la comida. Ya desayunamos y todo. Nada más que el Camilo ya tiene sueño. Ahorita me voy a acostar con él a darle pecho para ver si se duerme un rato. Porque no se puede dormir así. Está renegando. Entonces voy a ver si se duerme. Y a ver qué hacemos ahorita. Son ya las 6 de la tarde. La verdad no hemos hecho nada hoy en todo el día. Nada más estuvimos aquí. Hace rato comimos. Y pues nada, ahorita vamos a salir a pasear de perdido ahí en la camioneta. Y aparte que voy a hacer otro video que seguramente ya cuando publique este, el otro ya va a estar arriba en mi canal. Entonces ahorita pues a ver, vamos a ver qué hacemos después de grabar el video que voy a hacer. ¿Cómo se me queda viendo Camila? Mi hermano le chifla y se pone como nervioso, no sé. ¡Uy! ¿Quién viene? Ahorita llegamos aquí a Arts a ver qué hacemos un ratito, a perder el tiempo aquí. Vamos a estar un ratito aquí, pues para matar tantito tiempo y también para no estar encerrados en la casa. La verdad queríamos ir como a un parque o algo así para sacarnos unas fotos, pero no sabemos a dónde. Y aparte de que hay muchos lugares que ya están cerrados, que me imagino que aquí en Arts va a haber muchas, o si no es que todas las tiendas ya cerradas. Pero pues hay que matar tantito el tiempo para tampoco aburrirnos, como les digo. Vine a comprarle unas pantaloneras al Camilo porque ese mameluco que trae, vean esos piecitos como que ya le cansan. Y llegué a comprarle para quitarle ese mameluco. Vamos a ver Camilo. La pantalonera le quedó súper grande, como pueden ver. Pero ya está mejor. Nada más que ahorita trae un montón de sueño y no se quiere dormir. Ya le dimos biberón, pero no lo quiere. Entonces ni modo, voy a tener que darle pecho aquí, sentada enfrente de todo. Pero no, obviamente sí me tapo. A ver si se queda dormido, porque ya trae un montón de sueño y se le ven sus ojitos ya rojos. Estoy muriendo de calor y Camilo se ha de estar asando también. Pero tengo una como mantita que es para dar pecho y está un poquito más ligera, pero no la encontré. Entonces, pues ni modo, así se tiene que aguantar. Solo tomó poquita leche y ya anda como si nada.
medio en filas. Ni se durmió nada, estaba tomando leche y empezó a moverse y quería destaparse, entonces pues ya me lo quité y anda bien inquieto. Rueda hacia abajo, se sienta, saluda y come pescado. ¡Bravo! Hola, buenos días. No estoy despeinada, según yo me peiné y vean, traigo todo. Hoy es mi cabellito que me saqué. Bueno, no. O sea, sí es, pero no era el que yo me saqué. ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén teniendo un excelente domingo. Hoy es el día del partido ya. Ahorita, hace rato ya nos despertamos. Le voy a hacer de desayunar a Camilo. Ayer se quedó dormido sin cenar porque traía mucho sueño. Yo creo que andaba muy cansado y no se quería levantar para nada. Llegamos a la casa y no se quería levantar y no se levantó. Entonces ya nada más toda la noche, bueno, la noche sí me levantó para tomar leche, para darle pecho. Y pues nada, ahorita ya le voy a hacer de desayunar. Le puse a Camilo huevo, fresas y creo que es crema de avellana, no me acuerdo cómo es, qué es lo que es, como le compré tres de estos, pero uno es crema de cacahuate, crema de avellana, así la otra no sé. Pero vean a Camilo, no quiere que le dé yo, últimamente ya quiere él agarrar la cuchara como él sí, como miren. Y él sí quiere, o sea, él quiere comer solo. Pero ya le agarré la maña, o sea, se la pongo así, aunque se llena todo, ya sé. Pero dejo que él agarre y haga todo y luego ya se lo empiezo a dar así como... Así, con mi cuchara, con otra cuchara o con la mano. La fresa no le encanta como le puede... como se pueden dar cuenta. Oiga, nosotros vamos a desayunar pan francés, nada más que le voy a partir unas fresitas. Y siempre le echo como fruta encima y le echo miel y para que no estén tan solitos. Y ya, pues me voy a tomar mi café, como siempre. Y el Camilo ya, vean cómo termina todo sucio. ¿Te gustó? ¿Sí? Nos venimos aquí a Polanco a pasear. Me acordé, como estábamos cerca de Polanco, estábamos como a 10 minutos, dije, ay, bueno, dejen voy. Pero me acordé que hay un lugar donde mucha gente se toma fotos. Llegamos apenas ahorita aquí a Polanco, pero no había estacionamiento, entonces ya encontramos y vamos a llegar a una plaza que acabamos de ver. Miren, déjense las enseño. Es aquí. Vamos a pasear y vamos a ver qué hay aquí. Vamos a estar caminando aquí un ratito, la verdad es que no venimos arreglados, obviamente. Aparte porque nos levantamos súper tarde y no nos arreglamos, vean, o sea, vengo en short como si fuera a hacer ejercicio. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que hay gente que, si no es que la mayoría, viene así con ropa deportiva y están paseando a sus perros y están haciendo ejercicio. Entonces, buen punto para nosotros. Y sí nos daba vergüenza. De hecho, yo le dije a mi hermano que nos bajáramos a un lugar donde mucha gente se toma fotos. Es un como una pared donde dice algo de yo amo México, no me acuerdo, algo así de México. Y dijo como no ando arreglado y si quieres me bajo y te tomo fotos a ti. Y nada más vamos a caminar un ratito. Siempre los días de partido o los días que no está Georgie, tratamos de salir para no estar todo el día ahí encerrados en la casa.
para no aburrirnos y al menos así salir a caminar a un parque o cosas así, o de perdido en el carro. Pero bueno, ahorita nos lanzamos aquí a Polanco a caminar un ratito, aunque ahorita son las 1:30 y el partido hoy es temprano. Hoy el partido es a las 7, entonces vamos a estar un ratito nada más aquí y ya después nos vamos y para ver qué comemos y ya para prepararnos para el partido. Bueno, esta es la pared que les digo, México, mi amor. Pues ya que estoy aquí, me voy a sacar unas fotos. Y ya nos vamos ahora sí a ver a dónde vamos. Yo creo que ya a la casa porque ahorita ya son las 2 y vamos a ver qué comemos y luego ya pues para ver el partido. Ahí está mi hermano con el Camilo. Bañar al Camilo ahora sí. Este es su jabón, que le tengo un jabón especial para él porque hace tiempo como que le salió en su cuerpito, en su pancita, unas como ronchitas, entonces ya le tengo un jabón especial para él y por eso está ahí. Y pues ahora sí, ya vamos a bañarlo. Y hace días compré una esencia que me dijeron que era y ayudaba para dormir a los niños, entonces y a la gente, de hecho Yori se queda dormido y siempre le he hecho, bueno, le he estado echando gotitas a su agua. Y huele bien rico. Le acabo de dar pecho al Camilo. Se acaba de quedar dormido. Vean. Y ahorita ya me voy a meter a bañar ahora sí. Porque ya falta poco para el partido. Ya son como las 6 más o menos. Vean. Las 6. Bueno, falta un minuto para las 6. Y ya me voy a meter a bañar ahorita. Para ya prepararnos para el partido. Entonces solo estaba esperando que el Camilo se durmiera. Para bañarme porque, como les dije, andaba muy fastidiado y como que ya andaba muy cansado. Entonces ahorita se quedó dormido y pues nada, déjenme baño antes de que se despierte. Vean, últimamente se anda quedando dormido así. La otra vez, hace como 2 días, me di cuenta que se durmió boca abajo y me asusté, pero estaba bien y él solo se voltea así. Hace rato que me salí de bañar, nada más que el Camilo como que se despertó, se quiso despertar, pero estaba necio y se tallaba mucho sus ojitos. Entonces cuando se talla sus ojitos ya sé que es porque tiene sueño o porque no ha dormido, o sea, porque quiere seguir durmiendo. Entonces lo cargué, primero le di pecho y, o sea, le seguí dando pecho y luego ya lo cargué y lo empecé a arrollar. Y ya por eso lo tengo aquí. No quiero que se despierte. Siento que duerme. A lo mejor y siento que está incómodo, pero es de la manera en que no se despierta. O sea, como que me siente aquí o no sé. Está súper, súper dormido. La verdad es que sí estaba muy cansado. Se le veían sus ojos muy cansados y se veían como rojitos, entonces por eso no quiero que se despierte ahorita, porque prefiero que duerma un poquito más. Ahorita ya son las 7:45, ya está por empezar el partido en un rato. No les enseñé, Jordi me habló, todos los partidos me habla antes,
pues para platicar tantito con nosotros y para que le deseemos buena suerte y así. Entonces no les pude grabar porque me iba saliendo de bañar y el Camilo seguía dormido. Entonces, para no hacerle ruido, me tuve que ir al baño y pues ya como hablarle. Y vio a Camilo, pero pues lo vio ya dormido. Y pues sí, y ahorita estoy aquí acostada esperando el partido. Y ya ahorita vamos a bajar para ver qué botaneamos. Se me hace que vamos a hacer boneless. Y ahí tenemos. Y aparte he tenido ganas de sushi, entonces creo que voy a pedir sushi. Y a ver si mi hermano me hace un clérigo. Mira, ya se quiere despertar. Ya, mira. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papito hermoso? Bueno, pues ya se despertó aquí, Camilo, ahora sí. Ya estás más despierto. Ya descansaste, mi amor. Ya descansaste más. Ahorita que ya se despertó el Camilo, voy a ir abajo a hacer los bones. Camilo, te habló tu papá. Y estabas dormido. Te habló tu papá. Sí, estabas dormido. Qué pena. Pero sí te vio, ¿eh? Te vio dormido. Qué guapo, mi amor. Sí, tú eres muy guapo. Pero nunca te peino, ¿verdad? Aparte te quedaste dormido muy rápido. ¿Qué, mi amor? Camilo, ¿dónde está Camilo? Acá. Aquí está, sí, aquí. ¿Dónde está Camilo? Aquí está. Fuchi. 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 ¡Fuchi! Siempre que hay gente aquí en casa, vemos el partido aquí en la sala. Entonces vamos aquí abajo a ver el partido. Ya empezó el partido. De hecho, llevan 5:44 minutos empezados. Pero no he hecho nada para cenar. Entonces, ahorita que salga mi hermana a bañar, a ver si me ayuda también. Con anotaciones de Marcos, y es el único sobreviviente de aquella jornada 13 es Paco Memo. Mira nada más, ahí está el nuevo dato por parte de Eric López. Comentará para la jornada 12, dos espacios buscarán. Ya empezó el segundo tiempo, ya están ahí los bones. Y Camilo ya también está comiendo. Y ya llegó nuestro sushi. Ahorita les enseño qué es lo que pedimos. Pero ya está el segundo tiempo. Nada más que ya le estoy dando de cenar al Camilo también. Ah. Estos son los que yo pedí. Son de mango. Estos son de mi hermano, que son más sushi empanizado. A mí me gustan mucho estos de mango. La verdad es que me encanta el sushi. Este son los de mi hermano. Están muy minis, pero a mí me encantan estos así. Y aquí está mi copa de vino de Clericot. Ya la preparamos y ahora sí. Oigan, pues ya acaba de terminar el partido y dándole pecho al Camilo. Y ahora otra vez se va a dormir. Ya es hora de dormir. Entonces, pues sí. Ahorita estoy aquí acostada dándole pecho.
Yo creo que me voy a dormir un ratito también porque creo que voy a ir por Jorge como a la una, más o menos, como a la una y media. Entonces, pues para descansar también un poquito. Pero a ver, ahorita les aviso qué es lo que voy a hacer. Y pues ya lo llevo conmigo ahora que vaya al aeropuerto por él. Aquí al aeropuerto, nada más que Jordi me acaba de hablar hace como 5 minutos que apenas estaban aterrizando, entonces todavía se tarda un poquito, como unos 10 minutos más para que bajen, y luego cuando tarda un poquito, pues como no me puedo estacionar allá afuera y no me quiero meter al estacionamiento porque es más rollo y todo de apagar, pues me pongo a dar vueltas aquí. Me voy a parar aquí. Me voy a parar aquí tantito. La verdad es que no podemos pararnos aquí, pero como hay unos carros, no sé si los vean ahí y otro allá, pues les voy a hacer compañía. Allá se fue uno. Pero bueno, voy a esperarlo tantito aquí. Igual no creo que se tarde mucho. No creo que se vaya a tardar mucho. Porque aparte, como no documenta maleta, baja rápido. Entonces, aparte hay un montón de gente allá afuera. Ahorita que pasamos, hay mucha gente allá afuera del aeropuerto. Lo bueno es que llegué temprano porque les digo que Yari es muy desesperado. Y siempre me está marcando y todo. Pero a mí no me gusta esperar tampoco tanto tiempo. Por eso, bueno, creo que llegué a la hora, a buena hora, porque así no nos esperamos tanto tiempo mutuamente. Ya se fueron los coches de aquí donde estoy. A ver si no llegan y me quitan, porque no podemos estacionarnos aquí. Y a veces hay policías aquí para que nadie se pare. O a veces andan unas patrullas dando vueltas. Y si ven aquí a alguien parado, pues les empiezan a pitar y todo eso para que se quiten. Pero bueno, a ver ahorita qué me dice Yori. Ya le mandé mensaje y esperemos que no se tarde mucho. Ya llegamos aquí, ya está Yori aquí, como pueden ver. Y el Camilo ya se despertó, entonces ya está llorando. Y ahorita ya le voy a dar pecho para que se vuelva a dormir. Nada más que no voy a manejar yo, voy a manejar Yori. Camilo se despertó en el camino, se despertó y como que quiso volver a dormirse, pero ya no pudo. Ahorita ya Yori nada más va a comer algo porque dice que tiene hambre y ya pues nos dormimos. Entonces déjenles enseñar qué está haciendo este hombre ya para que cene y ya dormirme. Pero no quiero voltear la cama. Camilo. Este no quiere voltear la cama. Yo acabo de levantar un motor. Entonces va a cenar Jordi y ahora sí nos dormimos. Y pues sería todo por este video. Espero que les guste mucho y pues nos vemos en el. Pero. ¡Ay, no manches! Está bien caliente. Vamos, ¿qué es? ¿Celebrar de que ganamos o cómo es? Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho. Chao.